Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy la doctora Estefanía del Águila, fani psiquiatra, aquí saludándolos por supuesto a nuestros amigos de Facebook, de YouTube, de Instagram, que también siguen la transmisión. Estoy muy contenta, ya saben, todos los jueves estamos aquí hablando acerca de salud emocional, de salud mental, tratando de contestar las dudas y tomando las sugerencias de los temas que ustedes me envían. A veces me mandan muchas sugerencias de muchas cosas, intentamos ir con esto a hacer una planeación, ¿no? De los temas que vamos a ir hablando cada semana, pero por favor no dejen de mandarlas y vamos a tomarlas en cuenta para que podamos ir hablando sobre esto, ¿no? Y bueno, fíjense que el tema del día de hoy o el programa es un programa que cuando lo estábamos preparando justamente los artículos y demás que hemos puesto en las redes sociales, dijimos, es un tema muy fuerte, ¿no? Es un tema del que decíamos, pues a veces no se habla. Y podríamos considerarlo hasta un tema tabú, ¿por qué no? En que, pues, decimos, es que es algo como que no pasara, ¿no? Y justamente vamos a hablar acerca del suicidio y me voy a enfocar un poquito más hacia los adolescentes, porque vamos a ver que justamente en las edades jóvenes es cuando se presenta con mayor frecuencia. Pero, bueno, que es algo que tristemente pasa. Y que bueno, eso no significa que no se hable mucho al respecto. Muchas veces creo que tiene que ver por el dolor que puede causar, por lo fuerte que puede ser para los familiares o para las personas que conocen o que tienen algún amigo, alguna amiga que llega a tomar una decisión de este tipo o que a lo mejor por medio de un acto impulsivo llega a cometer un acto suicida, ¿por qué no? Y pues a veces no se puede hablar con tanta facilidad. Y creo que eso complica aún más las cosas, porque el poder hablar las cosas de una u otra manera nos permite que las elaboremos. Es decir, que un pensamiento, que una emoción, la llevemos a palabras y podamos irla descifrando y entendiendo de una forma un poco más sencilla, la podamos digerir. Entonces, por eso hay que hablarlo. De hecho, cuando yo les decía que la psicoterapia se basa justamente en la palabra, hay muchas personas que me mandan preguntas y me dicen, doctora, ¿cómo puedo sobrellevar un duelo? ¿No? Y entonces yo les digo, bueno, creo que para un duelo una muy buena opción es justamente la psicoterapia, porque la psicoterapia pues, nos va a permitir ir elaborando, es decir, llevar a palabras las cosas que estamos sintiendo y que a veces solamente están ahí, ¿no? Entonces, justamente esto tiene que ver con el suicidio, porque una de las causas principales que puede haber para que una persona llegue a cometer esto es justamente la depresión y la ansiedad, ¿no? Y principalmente la depresión. Es decir, existen estudios donde se ha visto que un gran porcentaje de las personas que llegan a cometer un acto suicida tenían un trastorno de depresión previamente. De hecho, hasta algo tan controversial, ¿no? Como la eutanasia o el suicidio asistido. En los países en los que se practica, se tiene que descartar previamente que la persona no esté deprimida, porque está comprobado que una persona cuando está deprimida en una depresión grave puede llegar a pensar en la muerte y tiene un riesgo suicida alto. Entonces, por supuesto que tenemos que tomarlo en cuenta porque imagínense, nosotros no estamos deprimidos todo el tiempo, pero cualquiera nos podríamos deprimir. Entonces, cuando nuestro ánimo está tan bajo, algo que puede identificar o que puede ser un síntoma de depresión es justamente la desesperanza. Y la desesperanza es pensar que las cosas que estamos viviendo o los problemas o los conflictos no tienen una solución. Es decir, aunque los de alrededor digan, no, sí, esto lo puedo resolver de esta u otra manera, la persona que está dentro de la depresión siente que no. Siente que lo que está viviendo es algo súper grave, súper complejo. Y en momentos graves o en episodios de depresión grave, la persona puede llegar a pensar que de veras no va a poder resolverlo de otra manera y que mejor ya para qué sigue en este mundo. Es decir, suena como muy fuerte, pero sí puede llegar a pasar. Ahora, ¿cuál es una manera? Este programa se suscitó justamente por un video que saqué el domingo, la semana pasada, acerca de un caso que hubo de intento de suicidio, que qué bueno que fue un intento que se dio en la Facultad de Medicina, en la UNAM, y a mí me pegó muchísimo. La verdad es que es algo que yo pues escucho muchas veces, muy frecuentemente en el consultorio, los psiquiatras. Pues vamos a decir que convivimos, ¿no? Con la muerte de alguna manera, de forma continua. Pero, y justamente trabajando para
ayudar a las personas y decir cómo poder afrontarlo y cómo sobrellevarlo, que siempre hay opciones, ¿no? Somos como buscadores de opciones, yo diría, ¿no? Eso es algo que me gusta de mi trabajo. Pero justamente les cuento por qué me pegó, porque me hizo pensar, ¿no? Bueno, yo en algún momento, fíjense, estudié también medicina y estudié en la Facultad de Medicina, y bueno, conocí, ¿no? Hasta las escaleras, el área donde estuve allá. Tuve compañeros o compañeras que puedo ver, en ese momento yo no lo detecté, pero puedo ver que a lo mejor llegaron a presentar algún episodio de depresión o ansiedad. O yo misma, como se los platiqué en algún video, en algún momento llegué a presentar un episodio de depresión justamente cuando estaba en la universidad, ¿no? Y bueno, creo que por eso existe eso creo que es muy bueno, un departamento de salud mental dentro de Ciudad Universitaria, que hace que los estudiantes puedan tener una opción de acudir ayuda, a lo mejor hablar con un psiquiatra, recibir tratamiento cuando es necesario, y que muchas veces ni siquiera se lo dicen a sus padres, ¿no? O sea, es muy frecuente que llegue a pasar eso, ¿no? Se pueden sentir tristes, desesperados, y entonces por lo menos hay alguien con quien pueden hablar. Creo que eso es algo muy importante y que debe existir en todas las universidades. Entonces me hizo pensar en esto. Uno, en los jóvenes, de cómo pueden estar en un riesgo suicida mucho más alto que otras personas. Otra, que muchas veces cuando una persona está deprimida, le puede costar muchísimo trabajo el comunicárselo a los otros. Es decir, la misma desesperanza hace que la persona se aísle y que sienta que no lo puede platicar, que nadie le va a entender o que nadie le va a poder ayudar, ¿no? Entonces, me preguntaban muchas personas en el video y me decían, bueno, doctora, ¿y qué, no? O sea, ya nos contó el caso y ¿qué se puede hacer, no? O sea, ¿cómo? En el video nos está hablando de cómo podríamos detectar que una persona tiene un riesgo social. O sea, que yo les digo, lo principal son los síntomas de depresión, es decir, que alguien veamos que se aísla, que deja de hacer sus actividades y tiene mayor riesgo al que sea impulsivo o que tenga consumo de sustancias, ¿no? O que tenga una pobre red de apoyo familiar. Pero, por otro lado, algo que ¿qué podemos hacer? Bueno, yo les diría, si ustedes ven en los focos rojos, ¿no? Si ustedes sospechan que una persona puede estar deprimida, que se está aislando, que está dejando de hacer sus actividades, yo les diría que el primer consejo sería escucharlo, ¿no? Tratar de darle un espacio en que pueda hablar con ustedes, ¿no? Y otra, aconsejarle que vaya con un psiquiatra. De verdad, creo que es algo importante porque muchas veces se deja pasar, ¿no? Es decir, la depresión muchas veces se minimiza. Es decir, todos nos podemos sentir tristes. Es parte de nuestras emociones normales, pero no todos nos deprimimos todo el tiempo. Qué bueno, ¿no? Y existimos algunas personas que con mayor facilidad nos podemos llegar a deprimir. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Si empezamos a ver síntomas de depresión, yo diría, el principal factor protector es no dejar pasar esos datos de depresión y acudir con un psiquiatra si nos está pasando a nosotros. O sea, aunque sintamos que no puede tener una solución, que el problema es muy, muy grande, tratar de darnos la oportunidad de ver qué opciones hay, ¿no? Porque la depresión sí tiene tratamiento. ¿Y qué pasa cuando la depresión disminuye? Entonces es mucho más fácil que nosotros veamos de qué manera vamos a resolver este embrollo, por muy grande que sea, ¿no? O sea, cosas tan simples, a veces como yo diría cuando se está en la universidad que se dice, quiero estudiar esto, no quiero estudiar esto, me voy a cambiar de carrera, me peleé con mi novio, me llevo mal con mis papás, me corrieron de la casa, hasta cosas de otro tipo. En cualquier momento de nuestra vida, el problema en el que nos veamos envueltos, podemos sentir que es muy difícil o prácticamente sin solución, ¿no? Pero siempre lo hay. Y la depresión, bueno, nos causa unos problemas terribles, ¿no? Me acuerdo que justamente en uno de los primeros programas que hacíamos hace ya unos años, fíjense, ya hace unos años, yo les decía que justamente la depresión para mí era como tratar de manejar con el carro empañado, ¿no? O sea, todos los que manejan o los que no manejan, si se han subido, no sé, al microbús, al metro, cuando hace mucho frío, se empañan los vidrios, ¿no? Y entonces uno dice, pues, podría ser tan fácil como moverme de aquí para allá, pero lo que es una realidad es que no se puede tan fácil. Si no veo por dónde es el camino, puedo creer que es algo súper complicado, ¿no? Y a veces hasta arrancar el coche e irse de una cuadra para otro se puede hacer un mega, mega problema si los vidrios están empañados. Entonces, eso justamente es lo que pasa con la depresión. Es como si tuviéramos nuestros vidrios empañados del coche todo el tiempo y por supuesto que eso nos complica las cosas y decimos, ¿y cómo lo vamos a resolver? No, o sea, siento que no puedo avanzar ni un paso. Pero lo bueno de eso,
Fíjense, es que ustedes los que manejan, los que han visto, es que la lluvia pasa, los cristales se desempañan y también podemos utilizar hasta muchas veces un trapito o el limpiaparabrisas o a lo mejor hasta pasa un muchachito y nos limpia el cristal y eso nos puede hacer resolver el problema, ¿no? Entonces, así también puede pasar con la depresión. Por eso me encanta esa analogía porque creo que esa es una forma de pensarlo. Vamos a irnos a YouTube, amigos, vamos a contestarle a nuestros amigos de YouTube porque justamente luego el YouTube es como medio malvado, ¿no? Y si no contesto en vivo, ya está complicado contestarles después porque ya no nos deja. Vámonos para acá. Osvaldo, hola, buenas tardes, soy adolescente. Hola, Osvaldo, pues muchas gracias por ver el canal. Oye, qué bueno que hay adolescentes que ven el canal. Muchas gracias por seguirlo. Shirley dice, hola, doctora, saludos desde Ecuador. Muchos saludos, Shirley. Fíjate, Osvaldo, que ahorita que me decías que eres adolescente, bueno, creo que es muy importante también para los papás de adolescentes que ven esto, que fíjense, es que a veces cuando ya se tiene pues otra edad, ya se pasó la adolescencia, pues uno cuando los chavitos, por ejemplo, cuentan, no, pues es que terminé con mi novio, ¿no? Terminé con mi novia, ¿no? Y a lo mejor uno dice, ay, pero no es para tanto. No hay que minimizar los problemas de los adolescentes, es decir, o de los niños, aunque nosotros ya estemos o haya personas pues mayores que yo digan, no, pues ya lo que dice la doctora Estefanía, ya lo pasé, la vida nos va dando más experiencia, pero no hay que minimizar los problemas. Seguramente ustedes recordarán que cuando eran niños o que cuando eran adolescentes, las cosas se vivían a veces de forma muy intensa. Y ese problema que se tenía en ese momento, el reprobar el examen, el no pasar el año, el terminar con el novio, el pelearse con su mamá porque no sé, no recogió su recámara, ese tipo de cosas son muy intensas y un adolescente las puede vivir como algo muy grave. Entonces tenemos que tratar ahí, se tiene que trabajar con la empatía, no podemos minimizarlo, ¿no? Para mí ya no es un problema, pero para mi hijo, para mi hija, para mi vecinito, puede ser que sí sea algo muy grave y que le estén causando un dolor de cabeza, ¿no? Así tal cual. Dice, doctora, Oscar dice, doctor, un cordial saludo desde los Altos de Jalisco, soy su virgenidora. Ay, al contrario, muchas gracias, Oscar. Dani dice, hola, la risperidona que tomo me cae muy pesado, creo que sea la dosis o el medicamento en sí. Bueno, Dani, fíjate que la risperidona es un antipsicótico y es un medicamento que se utiliza para muchísimas cosas. Puede ser un tratamiento hasta para padecimientos como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, algún trastorno psicótico, hasta a veces se puede utilizar para disminuir la impulsividad, para disminuir la ansiedad, tiene muchos usos, puede variar, si da sueño, a veces yo recomiendo ahí que se tome por la noche y bueno, también dependiendo la dosis, si la dosis está alta, puede ser que nos cause sueño, pero es muy importante siempre antes de cambiar cualquier dosis y en especial en ese tipo de medicamentos, consultarlo con el psiquiatra que te lo recetó, ¿de acuerdo? Ese es un buen consejo. Franco dice, doctora, acetilcarnitina es buena para el déficit de atención. Llevo años sufriéndolo y recién me tratan. Tengo 18 años. Franco, fíjate que hay un montón de multivitamínicos que se han llegado a recomendar para el trastorno déficit de atención. Justamente hace poco estaba platicando con una amiga que es paidopsiquiatra y hablábamos de lo que puede servir, por ejemplo, los omegas. Pero actualmente el tratamiento para el trastorno déficit de atención son los estimulantes sintéticos, como el metilfenidato principalmente. No, se puede llegar a pensar en otro tratamiento, por ejemplo, como la tamoxetina, que también se puede utilizar, dependiendo el caso, pero no hay mejor, ¿eh? No hay mejor opción. Entonces, yo te recomendaría que si te están tratando, bueno, no sé por qué el psiquiatra haya decidido esto. Ahora también puede ser que no sea un psiquiatra el que te esté tratando. Yo te recomendaría que acudieras con un psiquiatra. Y otra cosa que es muy buena es que en el trastorno déficit de atención también es buena alguna intervención psicoterapéutica. Porque fíjense, desde el psicoanálisis, por ejemplo, no se habla del trastorno déficit de atención, pero sí de las cosas que nosotros podemos querer poner atención, ¿no? Y se pueden hacer intervenciones muy interesantes, pero el tratamiento farmacológico es buenísimo, indispensable, pero bueno, este no es el de primera elección. Yo te diría que lo consultaras con el psiquiatra. Luciana dice, en mi ciudad una chica de 12 años
Se lanzó del tercer piso de su casa porque su mamá le quitó el celular. ¿Qué piensa de eso? Saludos desde Bolivia. Ay, Luciana, muchas gracias por escribirnos desde Bolivia. Fíjense lo que les decía, a cualquiera nos puede pasar en cualquier lugar del mundo. Es decir, es algo que no respeta sexo, no respeta edad, no respeta nivel socioeconómico, no respeta escolaridad. Todos nos podemos llegar a sentir abatidos en algún momento. Y bueno, por supuesto que esto tiene que ver con la frustración. Fíjense que yo les diría de esta manera. El suicidio no es algo justificado. Es decir, si nosotros lo vemos desde un punto de vista alterno, siempre puede haber opciones. Lo que sí es que no podemos juzgar a la persona, ¿no? Es decir, decir, bueno, es que la persona en ese momento lo hizo por X razón, ¿no? Regularmente, les decía yo, les pido por favor que vayan en saludemocional.mx, es el blog que tenemos de información, y ahí justamente hay un artículo muy interesante que subimos acerca del suicidio el día de ayer, y les escribíamos acerca de esto, ¿no? Que bueno, que muchas veces es tan impactante que las personas que quedan o que viven de cerca el suicidio de algún familiar, pues en primera pueden tener mucha culpa, en segunda puede llegar a ser una cuestión de agresividad hacia los demás y al mismo tiempo, pues también la persona pues no lo puede entender, ¿no? Lo que les decía, una persona regularmente puede llegar a tener un trastorno cuando llega a cometer un acto suicida. Y a veces no solamente es depresión, sino una falta de control de impulsos. También, por ejemplo, algunos trastornos de personalidad, como el trastorno límite de personalidad, donde se es muy impulsivo y pues poco tolerante ante las cosas, se pueden llegar a hacer cosas muy arrebatadas, que lo malo es que a veces son irreversibles, ¿no? Ese es el problema justamente. Franco dice, es cierto que el TDA hace más difícil llevar una relación porque para mí siempre ha sido difícil y he entrado en depresión. Franco, bueno, realmente el TDA puede complicarnos la vida entre las relaciones, pero no es la única causa. Por eso es bueno explorar, ¿no? Como caso por caso. Déjenme ver si tenemos alguna otra pregunta acerca del tema de hoy. Natalia dice, doctora, me encantaría que hablara sobre la dependencia emocional en relaciones de pareja. Ah, está buenísimo ese tema, ¿no? Vamos a hacer un programa no solamente sobre dependencia emocional, sino sobre elección de pareja, ¿no? O sea, ¿por qué elegimos a las parejas que elegimos? Algo debe de haber de eso. Hay un programa, Natalia, a ver si le puedes dar una vuelta, que es justamente sobre es un programa que hice sobre parejas narcisistas, así se llama, parejas narcisistas y lo peligrosas que son. Está justamente aquí en YouTube y creo que te va a gustar, porque yo diría que de las parejas más problemáticas que podemos llegar a tener son justamente las parejas narcisistas, ¿no? O sea, son literalmente terribles. A ver, déjenme ver, vamos a irnos justamente a los comentarios. A ver quién tenemos aquí en Facebook. A ver si ahorita nos ayudan con los comentarios para que podamos ver los comentarios de Facebook porque no se dejan ver, pero a ver si los podemos ver por aquí directamente para podérselos contestar. Tenemos los comentarios de Instagram, entonces se los voy a contestar aquí. ¡Ay, ya me prestaron el celular! Me voy a enterar de las intimidades de alguien. No es cierto. Vamos a contestar aquí. Ofelia dice, yo tengo 9 años viviendo con depresión y sobrevivo. Ya fui con un psiquiatra, me sentí muy mal, he tenido pérdidas y mis perspectivas de vida y felicidad han cambiado y la verdad no creo. No creo en los psiquiatras, creo que eso es lo que dice. Mira, Ofelia, yo creo que eso es algo muy importante, que justamente la depresión y las cuestiones emocionales es algo muy personal. Yo sí recomendaría, por supuesto, acudir con un psiquiatra, pero también creo que si no se siente esa conexión inicial o esa confianza con el psiquiatra, es bueno buscar una segunda opción. Es decir, sí tenemos que sentirnos en confianza y además el tratamiento en la mayoría de los trastornos emocionales, lo mejor es combinar la psiquiatría con la psicoterapia. Y por ejemplo, yo les digo que lo que más me gusta es el psicoanálisis. O sea, yo soy de los psiquiatras que creen en el psicoanálisis y que creo que uno puede ir elaborando las cosas de una manera mucho más fácil. Muchas veces se puede trabajar de forma combinada. Por ejemplo, yo trabajo mucho con psicoanalistas, es decir,
puede ser que yo me encargue como de la parte de psiquiatría y haya un psicoanalista con el que trabaje y la persona puede ir elaborando muchas cosas. Yo te diría, Ofelia, no te des por vencida, siempre hay opciones, ¿no? Jou dice, muchos saludos del Estado de México, muchos saludos. Berito dice, hola doctora, mi esposo toma Solian de 2 miligramos, es que es muy caro, habrá otro medicamento parecido, más barato. Berito, fíjate que el Solian es la misulprida, es un medicamento un poco caro, porque es de estos medicamentos que todavía solamente los hay de patente, pero sería cuestión de que lo buscaras, a ver si hay algún cerca de donde estás, a lo mejor algún genérico, o definitivamente platicarlo con el psiquiatra para que le cambie el tratamiento, ¿no? Y sea uno más económico, porque hay otros más económicos. Aline dice, buenas tardes doctora, mi hijo de 13 años comentó que después de 5 años de no saber de su papá, este lo acaba de contactar por inbox. ¿Algún comentario al respecto sobre cómo manejar la situación? Oye Aline, esta historia está buenísima. Fíjate que dentro de lo que hablábamos de las redes sociales, hay muchas personas que justamente por medio de las redes sociales han encontrado a sus familiares, tanto padres como hijos. Las familias son todo un mundo, ¿no? Así tal cual. Y bueno, a veces hay cosas que no se pueden controlar. Habría que ver cómo lo está tomando. A mí me parece, pues, bonito que su papá lo haya contactado, ¿no? Es decir, no sabemos exactamente cómo haya sido esta historia, de por qué no habían podido estar juntos. A veces, ¿por qué no? ¿No? A veces los papás se van, ¿no? ¿Por qué no decirlo? A veces las mamás también se van. Pero bueno, creo que todos tenemos la oportunidad de poder regresar. Algo que se puede hacer en estos casos, si se está haciendo un problema o si a tu hijo le está costando problemas afrontarlo o lo sacó mucho de onda, puede ser acudir a psicoterapia, ¿no? Justamente para que él como que vaya elaborando qué pasó y bueno, también pueda ir y trabajando pues a lo mejor en el perdón o el resentimiento hacia su papá, ¿no? Que por supuesto su papá pues va a tener que poner de su parte, pero pues a ver qué, porque por supuesto que todos tenemos un papá, tenemos una mamá y pues a veces no pueden estar ahí, ¿no? Por alguna situación. Yo les digo, las parejas se divorcian, se separan, se pelean, pero de los hijos nunca nos divorciamos ni nos separamos, ¿no? Entonces, habrá que verlo. Pero creo que sería una buena opción que él lo hablara, ¿no? Y además ya tiene 13 años, ya no está tan chiquito, ya lo puede empezar a elaborar. Andy dice, saludos doctora, me encanta que recomiende psicoterapia y nosotras viceversa recomendamos también en el psiquiatra para una atención integral. Andy, muchas gracias. Sí, yo la verdad es que estoy convencida que la psicoterapia es indispensable para trabajar en estas situaciones emocionales. No podríamos decir, a veces me pasa, fíjense, la otra parte, hay pacientes que llegan y me dicen, doctora, deme una pastilla. Ya, ¿no? Así como si fuera magia, ¿no? Así yo es como si fuera el mago del sombrero, ¿no? Y le saco el conejo. No, siempre tenemos que trabajar. También algo que yo he visto es que a veces en la psicoterapia, a veces hay personas que se desesperan un poquito y dicen, no, pues ya fui. Hay gente que llega conmigo al consultorio. ¿Y usted ha ido a psicoterapia? Sí, sí, ya he ido. ¿Y cuántas veces fue a psicoterapia? Fui una vez. Yo, ¡ah! Eso no es psicoterapia, ¿no? Regularmente, es más, hay que hacer unas entrevistas iniciales y ver si esa persona es candidata a psicoterapia, cuál es la más adecuada y demás, ¿no? Entonces, a veces, con esta cuestión de la inmediatez, queremos que las cosas sean muy sencillas. Yo les diría, si vamos a vivir con esta mente, con este cuerpo, toda nuestra vida, pues tenemos que trabajar en ella, ¿no? Tenemos que trabajar en ella, tenemos que sentirnos mejor, tenemos que ver cómo afrontar mejor las cosas y poder trabajar en una forma de resolver los problemas de una manera más sencilla. Y eso es conociéndonos, ¿no? Con nuestro aparato psíquico este que tenemos aquí justamente. Jou, muchos saludos. Jou, ¿qué opinas del CBD para la demencia senil? Jou, tengo que decirte que el CBD está de terror. Ya estoy preparándoles un video sobre el CBD porque, bueno, así como tú me dices, bueno, y ahora el CBD me dicen que para todo, ¿no? O sea, que para, bueno, está utilizado o está probado, por ejemplo, para algunos tipos de epilepsias resistentes. Cabe mencionar, algunos tipos de epilepsias resistentes, no para todos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también, ver en cuanto a qué se utiliza, me han dicho para la ansiedad, para la depresión, para el apetito, para la anorexia, para la demencia, o sea, me recuerda un poquito, o sea, si algo nos dicen que se utiliza absolutamente para todo, hay que dudar un poco, ¿no? O sea,
hay, tiene que haber más estudios, tiene que haber investigación. Estamos preparando un video para eso porque por supuesto que sí puede ser útil para algunas cosas, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Justamente el otro día estaba platicando con una paciente que, y me decía, no, no, doctora, es que yo ya, bueno, llegó, les voy a contar, ¿no? Y me dice, no, pues ya no me tomé nada de lo que me mandó un neurólogo, ya ni siquiera lo que le mandé yo, me dice, porque estoy usando el CBD, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, no hay que quitar los tratamientos así de golpe, hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Y siempre, yo no lo recomendaría así tal cual, que yo a alguien le recete un CBD, no, tal cual no. Vamos a ver, vamos a regresarnos por aquí, déjenme ver qué otras preguntas tenemos directamente en YouTube, justamente para ir cerrando el programa. Dice María, dice, doctora, buenas tardes. Tengo un hijo de 16 años que tiene déficit de atención. Antes era hiperactivo, ahora ya no. Se come las uñas desde muy temprana edad y las yemas de sus dedos están deformes. Oh, María, pues habría que ver, ¿no? Fíjense que el hecho de que alguien tenga trastorno déficit de atención no significa que no pueda tener ansiedad, depresión o alguna otra cosa. También habría que ver, fíjense que justamente algunos tratamientos para el trastorno déficit de atención pueden causar ansiedad, ¿no? Y a veces a los niños a veces les llega a dar por morderse las uñas. Entonces habría que ver si está tomando algún estimulante, hay que ver si no, hay que ajustar la dosis o este tipo de cosas. Y si no, pues hay que ver si necesita, a lo mejor está ansioso. Fíjense que las personas con ansiedad son inatentas y eso no es déficit de atención, ¿no? Justamente es por la ansiedad que les cuesta mucho trabajo concentrarse en algo, están dispersos, distraídos, preocupados, ¿no? Entonces habría que ver el caso de tu hijo. Pero si me dice que ya hasta se lastimó sus yemitas de sus dedos, sí vale la pena que lo valore un psiquiatra. Marco me dice, ¿engorda el tomar paroxetina también el valproato de magnesio? Marco, fíjate que el valproato de magnesio es un medicamento que sí puede llegar a causar aumento de peso. Entonces, yo te recomendaría que si te está causando ese mucho el aumento de peso, pues primero dieta, ejercicio, y si eso no es suficiente, platicarlo con el psiquiatra, porque si el aumento es mucho, a veces hay hasta que valorar en cambiar el tratamiento, ¿no? Franco dice, ¿existen tipos de depresión? Franco, sí, existen muchas formas de clasificar la depresión. Lo más práctico es, por ejemplo, pensar en tal cual trastornos depresivos graves o trastornos depresivos, se les llaman moderados o leves, y esa es una clasificación que existe de acuerdo al DSM o el CIE-10 en la cantidad de síntomas que pueda tener una persona o la disfuncionalidad que le cause. También, por ejemplo, existe la distimia, que yo diría que es como una depresión leve, pero que es crónica y que también puede causar muchos problemas. Aquí en YouTube tengo un video de un programa que hice acerca de distimia, también entonces los recomiendo, ¿no? Porque ahí podemos ver como muchas cosas de esas depresiones aparentemente chiquitas, de verdad que nos pueden causar muchísimos problemas, ¿no? Dice, ¿algún libro que me recomiende que deba leer sobre psiquiatría? Bueno, Franco, habría que ver, fíjense que leer un libro sobre psiquiatría suena bien, pero hay que tener un poquito de cuidado. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que me han dicho que luego llegan a leer, por ejemplo, las guías de diagnóstico. Y entonces, a veces hay una mala lectura sobre las guías de diagnóstico. Porque dicen, así lo toman como si fuera como que les diagnosticara, ¿no? Como una cuestión, como de una encuesta, ¿no? Así de, ah, yo tengo esto, ah, y entonces tengo esto. Y hay pacientes que me han llegado a decir, oiga, doctora, yo vi y tengo un montón de cosas. Y pues, justamente ese es el problema, no es que tengamos muchas cosas, sino que las guías de tratamiento no se tratan de esa manera. De hecho, el diagnóstico que hace el psiquiatra es un diagnóstico clínico. Nos basamos en la entrevista, en la observación, en la historia de vida y, por supuesto, en alguna serie de criterios, pero no de esa manera. Entonces, en ese sentido, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Chaima dice, quisiera preguntar, pero la timidez y la vergüenza me mata. Pero bueno, saludos desde España. Chaima, por favor, si tienes mucha pena para preguntar, pues yo te diría esto, puedes seguirme en Facebook o en Instagram, me puedes encontrar como Fanny Psiquiatra y ahí principalmente en Facebook me puedes mandar un inbox, ¿no? ¿De acuerdo? Me puedes hacer una pregunta directamente, privada, y yo espero que pueda ayudarte de alguna manera, ¿no? Luciana dice, leí algo sobre la depresión sonriente, ¿eso existe? Ah, Luciana, no he escuchado acerca de la depresión sonriente, pero
habría que ver. Lo que sí podría decirte es que hay muchas personas que pueden estar deprimidas y que no justamente están llorando todo el tiempo. Existen depresiones atípicas donde podemos estar irritables, donde aparentemente vemos que estamos aparentando con los demás que estamos bien, que estamos contentos, pero en el fondo nos sentimos muy mal, abatidos, sin desesperanza. Probablemente se refieran a eso. Pues bueno, amigos, espero que este programa les haya servido. Ahorita al final me voy a ir a Instagram. Para los que tengan todavía alguna duda, se las voy a contestar directamente allá y voy a revisar las preguntas de Instagram. Les agradezco mucho que hayan seguido este programa. Les mando muchos besos. Vayan al blog de saludemocional.mx. Tenemos un artículo y justamente el día de mañana va a salir un artículo nuevo donde vamos a seguir hablando acerca de estos temas tabús como el suicidio. Y por supuesto que este domingo hay nuevo video, porque ya saben que todos los domingos tenemos nuevo video en YouTube, así es que espérenlo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.